Si eres inversor de SuperMicro, déjame decirte que hay noticias sobre esa acción. No estoy diciendo que sean buenas o sean malas, simplemente hay noticias. Por ejemplo, ya designaron quiénes van a ser su auditor, así que en este video quiero decirte quiénes son. Quiero decirte mis comentarios también, las opiniones que hablé con algunos expertos que trabajan en ese mundo de la auditoría. Así que, Frank, vamos a empezar el análisis del premercado del día de hoy, analizando esa situación puntual de Supermicro y que ha hecho que la acción suba, por ejemplo, ayer más de un 30%. Pero yo te quiero decir si eso es bueno, si es malo, o qué representa ante la caída. Así que todo eso, todo eso lo vamos a ver en este video que está dedicado a ello. Primero, inicialmente, a mi análisis de supermicro. Rápidamente a lo que a los acontecimientos, es decir, es como una actualización del video que grabé hace unas semanas y posteriormente voy a compartir mis escenarios del día de hoy. En el caso de los futuros, si eres day trader, también hablaremos de criptomonedas, oro y petróleo. Empezamos este análisis tan interesante del día de hoy, que es 20 de noviembre del año 2024. Mucho gusto, my friend. ¿Cómo estás? Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader, donde siempre estoy compartiendo contenido orientado a encontrar esto. Oportunidades de inversión, todas las cosas que yo hago para mí las analizo y en algunas invierto, otras no, y sobre todo te comparto todo mi análisis que creo que, eh, bueno, durante tantos años te ha aportado tanto valor en, a las personas que les gusta todo lo que tiene que ver con la inversión en la bolsa de valores. Si me quieres seguir, ya sabes, mi usuario y sígueme aquí en el canal eh, se llama Dani Perstrade. De hecho, activa aquí la campanita porque seguramente te va a avisar de todos los videos que hagamos cada vez que montemos, que está haciendo con una frecuencia bastante importante. Y si quieres aprender a hacer estos mismos análisis, si quieres aprender a invertir en la bolsa de valores para que diversifiques tus ingresos de una manera profesional, para que aprendas a manejar tu dinero, puedes escribirme. Este es mi correo hola arroba y con mucho gusto te puedo compartir la información sobre los programas de formación. Pero bueno, quiero hablarte entonces de lo que ha pasado con Supermicro. El día de ayer prácticamente sube más de un 31%, aunque hoy está bajando un 3%, que lo podemos ver. Fíjense cómo la acción venía cayendo fuertemente y de repente estos últimos dos días ha subido. Recordemos que Supermicro está en una condición realmente bien extraña en la bolsa de valores porque en este momento o hasta ayer no tenía auditor había, había renunciado el de igual el de shangyaun eh, digamos por muchas de las cosas que vio a mí me parece sumamente grave cuando eh, realmente un, un auditor eh, deja a un cliente y me parece una situación eh, realmente delicada una situación que me Preocupas si yo fuera inversor de Supermicro, y eso fue lo que comenté en ese video. Ese video que te estoy hablando te lo publiqué, lo puedes buscar en mi canal que me encuentras como Danny Press Trader. Y si te bajas aquí, dice adiós, Supermicro. Eso fue hace un par de semanas. No lo dejes de ver si eres inversor de Supermicro. Y bueno, las actualizaciones que te quiero decir es que, definitivamente, bueno, Supermicro enfrenta la probabilidad de ser excluida de la bolsa de valores, deslistada de la bolsa de valores, incluso deslistada de los índices. Y esto realmente es importante. Todavía Está dentro de los plazos, aunque había uno que se cumplía en teoría el sábado de la semana pasada. Sin embargo, eh, es lo más probable es que haya extendido ese plazo esta empresa. Eh, pero bueno, la situación delicada no ha sucedido. Sin embargo, esa subida se da porque esta subida que estoy hablando en los últimos días, porque Supermicro ya nombró quiénes van a ser sus nuevos auditores. Sus nuevos auditores van a ser BDO importante. BDO es una empresa que generalmente eh, lo que hace es auditar también, es una empresa grande, no es una empresa pequeña, pero está ubicada generalmente en el puesto 4, 5 o en el puesto 5, 6, 7 de los auditores, no es una, no es una, no es una empresa de las Big Four, como llaman, estamos hablando de Price, estamos hablando de St. John's, estamos hablando de Deloitte. Y bueno, no es de estas empresas, generalmente su tipo de clientes son pequeños y medianas empresas, eh, generalmente no son empresas de la parte... Eh, tanto financieras, sino más bien son eh, realmente empresas que se dedican a, a eso, pequeñas y medianas empresas, si bien es cierto, tienen presencia en varios países del mundo, lo cual es importante, al final no es una empresa que para mí, digamos, tenga que ver con una empresa de la talla como Supermicro, que generalmente es una empresa que está, bueno, soportando también parte del crecimiento de la inteligencia artificial y que te, que te audita una una empresa de auditoría que generalmente su foco es auditar eh, pequeñas y medianas empresas, pues a mí me produce mucho ruido, la verdad. Obviamente que ninguna de las otras de las Big Four haya querido tomar el caso de Supermicro, eh, bueno, para mí también me produce muchísimo ruido y bueno, también le da un poco la razón. Eh, o que lo que consiguió eso en Yaon realmente fue tan tan delicado y que te lo mostré también en el video anterior que bueno, prácticamente nadie le quiere meter en mano porque es que el que te renuncia al auditor es realmente algo bastante, bastante eh, delicado eh, al no querer firmar una opinión, al querer salirse de ese cliente, bueno generalmente vieron demasiados riesgos y esto es importante y que lo hemos tocado varias veces en el club de inversores, así que en ese Sentido, pues obviamente BDO es una buena empresa, es una empresa sólida, una empresa que tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia obviamente en muchos países del mundo, eh, obviamente en regiones, en América, en Europa, en Asia, en, en, en Oriente Medio, en África, tiene presencia de ellas, pero es una empresa que, insisto, no es de la talla de cuando estás en la, en la cresta de una tendencia y cuando estás proyectando un crecimiento que realmente es bárbaro. Eh, bueno, que, que hagas un downgrade de tu auditor. Eh, además el ruido que generó, insisto, que no te haya aceptado, al renunciar a Young, que no haya aceptado Deloitte o que no haya aceptado Price o que no haya aceptado KPMG, para mí es algo realmente bastante, bastante complicado y en ese sentido pienso que, digamos, eh, todavía Supermicro no ha superado el problema en donde está metido e insisto que haya un, un aumento del 30% cuando has caído un 80%. No es ni comparable. Generalmente cuando caes, obviamente el porcentaje es mucho mayor, el porcentaje medido, desde dónde vienes, desde un precio mayor, así que tienes que escalar muchísimo para que puedas recuperar todo lo que ha caído. Y aquí lo ves, lo insignificante que se ve esas subidas versus la pérdida del precio. Entonces, me parece un buen paso, realmente me parece un buen paso, pero me parece también algo que no aclara, sino que si lees entre líneas, tal vez eh, oscurece un poco. Así que... Hay que ver el plan de organización, vamos a ver si ese plan es aceptado por eh, todo lo que tiene que ver con eh, la bolsa de valores, vamos a ver si ese plan es aceptado por el Nasdaq, vamos a ver si, digamos, según la normativa del Nasdaq, digamos, aceptan toda esa reestructuración y que la compañía, eh, ese plan de cumplimiento que tiene que desarrollar, realmente lo cumpla y que el Nasdaq lo apruebe. La acción va a depender de eso. Digamos que siga cotizando en la Bolsa de Valores. Si no se va a ir a OTC, desaparecería muchas preguntas que me han venido. de, oye, si yo soy inversor de esa acción, al deslistarse a la Bolsa de Valores pierdo el dinero. No, vas a ir a otra bolsa, o bueno, vas a ir a otro ambiente que se llama OTC, que no es la Bolsa de Valores, no es el mismo regulación, es bastante menos regulado no hay tanta liquidez y realmente para mí, generalmente, históricamente, las, las empresas que bajan, eh, son deslistadas en bolsa de valores y pasan OTC, son empresas pues, que obviamente no tienen el mismo performance, generalmente su precio realmente siempre, va, siempre baja y esto es importante porque, bueno, al bajar su precio... Eh, pues obviamente pierdes valor como inversor y realmente al no tener mismos sistemas de auditoría, al no tener las mismas regulaciones, pues esta empresa que en este momento por mal comportamiento, por mal manejo, está teniendo ciertos riesgos, pues allá abajo en OTC va a tener mucho más riesgo. Yo digo allá abajo porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo estar cotizando en una bolsa de valores regulada, ya no es lo mismo estar cotizando y tener que presentar estados financieros, en OTC no necesariamente es así. Eh, no tienes esa obligación, así que es delicado, es delicado. La verdad, la situación de, 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 de Supermicro me parece bastante, bastante delicada. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos hoy para los mercados. Eh, ya sabes que si quieres hacer estos análisis, me puedes escribir a mi correo holadaniperestrader.com y con mucho gusto te podemos compartir toda la información. Si vemos, empezamos por conexión bursátil que es ese newsletter que te llega todos los días a las 6 de la mañana. Te puedes inscribir gratuitamente, solamente colocar en tu buscador conexiónbursatil.com, entras y colocas tu correo, le das a suscribirte, obviamente das tu consentimiento y todos los días, a partir del día siguiente a las 6 de la mañana, te va a llegar una información, todas las noticias del mercado importantes para encontrar también oportunidades de inversión, para mantenerte siempre conectado a los mercados, te va a llegar todos los días a las 6 de la mañana. Y es una información fácil, confiable y sirve para los day traders, sirve para los inversionistas con experiencia, sirve para los inversionistas sin experiencia. Todo eso en español y creo que aporta demasiado valor. Una de las cosas que te dice es que hoy entrega envidia de realmente eh, una de las noticias más importantes. Entrega después de las 4 de la tarde. Ayer subió eh, de las empresas. Más importantes, Nvidia ayer subió un 4,89%. De hecho, lo podemos ver aquí en el mapa de calor del SP500. Nos podemos dar cuenta que, definitivamente, Nvidia fue una de las que más subió y de las grandes en las que más subió, 4,89%. Eh, de resto, la mayoría de los sectores estuvieron mixtos. Eh, las grandes empresas, que, digamos, eh, como Google, Meta, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft. Eh, estuvieron bastante por encima, bast estuvieron bastante bien. Así que en ese sentido, pues el día de ayer se comportó bastante mixto el SP500. Si vemos aquí el calendario de noticias, hoy tenemos a las 10 y media de la mañana el calendario de crudo, de resto no tenemos noticias importantes. Eh, sino a las 4 de la tarde cuando reporte envidia el indicador de volatilidad ha venido subiendo un poco eso significa que es bueno para las acciones el dólar recuperando un poco de terreno pareciera entonces que esto es un retroceso para mayor continuación y como les decía el dólar se va a seguir apreciando yo pienso que puede llegar próximamente a 110 lo cual no es bueno para, las, para, nuestras, empresas, para nuestras monedas pero tampoco es bueno para las empresas o para las cotizaciones de las empresas ya que recordemos que el 40% de, las, de, de los ingresos de las empresas más importantes generalmente viene afuera y cuando sube el dólar generalmente se ve perjudicado esos ingresos y eso no es bueno para la temporada. Si vemos aquí eh, los rendimientos del bono del tesoro. Nos damos cuenta que sigue subiendo un poco. Eh, pareciera ser que definitivamente el mercado está viendo que viene un poco más de inflación. El oro también, después de rebotar en ese interesante indicador, estamos en este momento en 2.635. Yo pienso que puede llegar a los 3.000, pero va a ser poco a poco, poco a poco. Si vemos aquí en el caso de. Eh, um, el petróleo también ha venido subiendo un poco, insisto, para mí a Estados Unidos le conviene que el precio del petróleo suba un poco y creo que eso es lo que está jugando la nueva, eh, la nueva legislatura, el Bitcoin ya está en 94.300, pareciera que es inminente que llegue a mi próximo precio objetivo, por cierto, anoten mis precios objetivos que tengo desde hace muchos años, desde hace muchos años, mírenlo aquí, lo tengo prácticamente desde 2022 Así que tenlo en cuenta allí porque, bueno, esos son los precios que siguen manteniendo y el análisis se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Es que pienso que al final estos instrumentos a mediano o largo plazo van a seguir tendiendo a crecer. Obviamente puede venir un retroceso muy fuerte. Puede venir un retroceso muy fuerte, pero para mí esas simplemente son oportunidades de compra. Entonces, para mí que llegue hasta los 100.883 es algo realmente probable y de ahí espero un retroceso importante. En el caso de Ethereum, hoy está bajando un poco, sin embargo, pienso que todavía está siendo mínimo más alto, con lo cual la señal del para todavía no disminuye. Ada están ya en 0.83, va a llegar a mi precio objetivo de 0.89, que de hecho en nada también los debo tener dibujados. Eh, varios precios objetivos, está aquí mi próximo precio objetivo en el caso que pase 0.89 es 1.48 no es descabellado con lo que está pasando alrededor de ADA, pero primero tiene que llegar a 1 y tiene que pasar 1.05, sin embargo pienso que eso es probable, con todo el movimiento que estamos teniendo, obviamente es la correlación que están teniendo con Bitcoin y eso debe mantenerse y seguir teniéndose, en el caso de lo que está pasando en el premercado en este momento en las acciones, bueno, semiconductores bajando un poco Nvidia sí es la única que está Subiendo en el sentido, de las más importantes. En el caso de tecnología, si vemos aquí, pues Robin Hood sigue subiendo eh, y sigue alcanzando eh, precios interesantes. Una acción que ya ustedes saben que a mí no me llama tanto la atención, no comulga con mi perfil de inversor. Vemos aquí que Google está bajando un poco, Zoom sigue subiendo a pesar de la bajada de en los últimos días, pero. Para mí todavía sigue siendo un retroceso todavía para mayor continuación. Hay que ver los resultados que van a ser el 25 de noviembre, la semana que viene. Voy a estar muy atento a publicar un video sobre esos resultados. Shopify también recuperando un poquito el terreno que perdió en los, en los últimos días. Y también vemos aquí a Meta que, bueno, eh, vamos a ver si, si recupera un poco después de ese simple retroceso que tuvo en los últimos días. Vamos a ponernos la gorra de Day Traders. Vamos a cambiar un poco. Eh, digamos eh, todo lo que tiene que ver con la parte de Hacer análisis o analistas cuáles son las oportunidades de inversión que veo para hoy si eres day trader nos damos cuenta aquí que claramente el mercado fíjense cómo el S&P 500 es una gráfica diaria el mercado rebota justamente de ese punto que me parece relevantísimo de ese precio que te había convertido de 5.885 de ahí rebota claramente este sería el tercer día subiendo fíjense que el mercado luego de conseguir un techo está ahí buscando pasar pero vemos que el mercado al final respetó bastante bien la zona de soporte a pesar de tener un falso rompimiento vemos la operativa del día de hoy o la gráfica operativa del día de hoy aunada a la de ayer y nos damos cuenta que el mercado fíjense como ya recupera bastante estamos justamente en una zona de resistencia y fíjense como si estuviera formando un hombro cabeza a hombro un patrón de reverso, vamos a ver si eso pasa. En el caso de que supere el precio de los 5.4940, anota por favor estos precios que son importantes. En caso de que recupere y sobrepase los 5,939, vamos a llegar con seguridad a los 5,931. Pero pienso que todavía para mí no hay oportunidades de inversión en corto. Pero si logramos pasar el precio de los 5,928, vamos a tener una caída bien interesante. Primero hasta 5,913 y, por qué no, hasta los 5,877, y creo que ahí tendríamos con sus escalones tendremos oportunidades de inversión hacia la baja. Ahora, ¿en qué momento a mí me interesa un trade en largo cuando pasemos el precio de los 5.960 y precio que podemos llegar, eh, pienso que podemos subir al menos... Unos 20 o 30 puntos hasta 5990. Vamos todo va a depender de lo que vaya a ser el mercado, sobre todo en los primeros minutos, en los, primeras, en los primeros minutos, realmente después de las 9 y media de la mañana, hora de Nueva York. Ahora, si vemos aquí el Nasdaq, también rebota un poco. Eh, sin embargo si lo vemos un poquito más detallado fíjense como aquí se ve mucho más claro la zona de soporte y resistencia que eran antiguas vamos a ver el mercado hace un máximo más alto vamos a ver si tenemos simplemente un retroceso estamos en el precio de 20.768 vamos a ver si bajamos unos 100 puntos y para ahí encontramos una zona de compradores importante alrededor de los 20.654 y de ser así, creo que podríamos ver un rebote nuevamente y volver a tratar de llegar a los 21.000 y posteriormente en el pasar de los días a los 21.150. Yo tengo expectativas todavía alcistas, tengo expectativas donde el mercado puede seguir subiendo, pero eso va a depender bastante de, insisto, los nombramientos. Creo que todavía no, Trump no ha nombrado al secretario del Tesoro que va a ser, o la Secretaría del Tesoro, que va a ser realmente bien relevante para los mercados y el mercado está súper atento. Y sobre todo lo que vaya a pasar hoy, después de las 4 de la tarde con el resultado de NVIDIA, que NVIDIA, recordemos que en los últimos meses, en la que, bueno, últimos meses y casi años, ha sido la que se ha mantenido el mercado y se lo ha montado completamente en el lomo para hacerlo subir. Así que, nada, Frank, déjame saber qué opinas allá abajo en los comentarios. Voy a estar muy pendiente de los resultados de NVIDIA. Ahorita voy a dejar una encuesta en la comunidad, ayer se me pasó a dejarla, y... Eh, me gustaría saber tu respuesta a ver qué estás esperando para el día de hoy así que nada te mando un abrazo espero que tengas un gran día operativa un gran día de trading y no te olvides suscribirte a conexiónbursátil.com colocas tu correo suscribirte no tiene costos completamente gratis y bueno creo que creo que aporta demasiado valor y sobre todo porque te hace eh, tener una perspectiva y una conexión todos los días con todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores y de hecho de hecho antes de irme te invito también a que veas ayer el video que publiqué ayer sobre las acciones más compradas y más vendidas de los cinco grandes inversores, creo que te va a, a, a dar mucho valor y ahí doy en ese video un regalo importante que puedes aprovechar. Así que nada, friend, cerramos el día de hoy. Que tengas un gran día de inversión, gran día de operativa y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.